¡Detente ahí! Tranquila, calma. No soy parte de la Trinidad. ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno de los suyos, un hombre llamado Jacob. ¿Dónde está ahora? Estábamos juntos, pero nos separamos en las minas. ¿Lo mató? ¡No! ¡No, no, no, no! Jacob jamás confiaría en una extraña. Escúchenme, no soy su enemiga. Te advertí. Debías irte. ¡Sofía! ¡Basta! ¡Padre! Creí que te había perdido. Me alegra que lograra salir. Disculpa, Sofía, es precavida. Habría hecho lo mismo en su lugar. ¿Qué descubriste? La Trinidad se acerca agrupada. Debemos prepararnos. ¿Y ella? Es una amiga. Doy mi palabra. No dañará a nadie. Estas ruinas. Estamos cerca de la ciudad del profeta. Vamos. No tenemos tiempo. Preparen los depósitos de armas y protejan los resguardos. ¡Vayan! Llegarán pronto. Nos superan en número. Los niños y los ancianos son vulnerables. Ve. Llévalos a las catacumbas. Enciendan el fuego. Alertemos al valle. Increíble. Sofía, reúne a los guerreros. Te veo en la aldea superior. No desaparezcas de nuevo, padre. Hay mucho que hacer. Si tuviéramos más tiempo. Después, haré lo que pueda para ayudar. Debió ser hermoso en el pasado, pero alguien le hizo algunos agujeros y lo llenó de tierra. Lo habrán usado para plantar semillas. Dos. Necesito ojos por todo el valle. Diríjanse a los acantilados y vigilen. Quiero saber el momento en el que vean sus helicópteros. Sí. Jacob y los suyos son resistentes. Lo reconozco. La Trinidad se acerca. Su pueblo podría necesitar mi ayuda. Y este atlas del mural, si de verdad es algún tipo de mapa de las ruinas, tendré que encontrarlo antes que Ana. Si no lo hago, todas estas muertes habrán sido en vano. Y no puedo tenerlas en mi conciencia.
Necesito más madera para el fuego. Necesitaban la leña para reparar las torres de vigilancia. Tendremos que hacerlo con lo que tenemos. Si necesitan más puntas de flecha para la batalla, yo necesito más leña. Ya talé mucha. Además, no sé cuánto tiempo tendrás para seguir forjando. Podemos hacerlas más rápido que puntas de flecha. Concentrémonos. Otro invierno difícil. Hola. Eres la invitada de Jacob. Si quieres ayudar, están reparando las torres de vigilancia más adelante. Sin ofender, pero no te ves en buen estado para trabajar en el yunque. Jacob dijo que lo rescataste de la prisión. Fue un trabajo en equipo. Sea lo que hayas hecho, estamos agradecidos. No vamos a rechazar un par de manos si puedes ayudar. Pero no estamos acostumbrados a visitas. No le queda mucho combustible al soplete. Creo que puedo cortar otras 4 o 5 planchas para la barricada. Y luego tendremos que encontrar más. Eso va a ser un problema. Traje el último de esos cilindros de la prisión soviética hace un par de años. Después de eso, tienes que volver al martillo y el cincel. Tiene que haber más. Los soviéticos dejaron todo. Pasamos 2 días revisando los edificios viejos. Es lo último que queda de combustible. No te preocupes, te gustará el cincel. No necesita combustible. Estar preparados para esto. Ya lo sabíamos, maldición. Jacob dijo que vendrían. Nunca nos recuperamos de los soviéticos. Y ahora esto. Venga abajo cuando el viento se ponga fuerte. Solo mantente alerta. Podrían llegar. Hoy cometí. Un momento. Si quieres ayudar, deberías ir a la aldea inferior. Sé que quieres ayudar, pero necesito terminar esto. Los ejércitos necesitan. Lo siento, no tengo tiempo para charlar. Jacob dice que podemos confiar en ti, y con eso me basta. Los seguidores del profeta huyeron al este. El viaje fue difícil.
jóvenes. Se burlaron de la idea de aprender a leer. Dijeron que no servía para cazar. Pero esa es su primera lección. Todo está conectado. Y si... Esta es la lección de hoy. Tráiganme una criatura con plumas. Las aves del valle vuelan sobre todo de día y anidan durante la noche. Vieron gaviotas y otros tipos más lejos en el camino. Esas aves comunes contarían para la lección de hoy, pero no habría ambición en eso. Los estudiantes listos que deseen...
Tiene que haber algo por allá. La arquitectura es anterior a la Iglesia Ortodoxa Oriental. ¿Qué hacían aquí? Una hebilla de cinturón de oro. Decorativa, pero fuerte y funcional. Parece formar parte de un uniforme militar. Dejé a mi esposa al cuidado. Un collar de oro con detallado increíble. Quienquiera que lo haya hecho, es igual a los que se encontraban en el imperio.
Ahí hay una palanca. Creo que puedo jalarla con una flecha con cuerda. Fascinante. Está preservado perfectamente. Yeah.
Debería resistir. Tengo que encontrar una forma de subir. Estamos incapaces. Parece que es un tratado sobre la conexión entre el cuerpo y la mente.